Salcedo. Se quedan nada más dos hombres en punta. Empiezan a dar las marcas, se mueven las marcas dentro de la misma área. Pelotazo por lo alto, se va a las manos del portero. Pide calma. Pide calma el portero. Va con Eduardo Salcedo. Se quita el primero, no puede quitarse el tercero ahí. Gana nuevamente el balón y un pelotazo que va hasta las manos del portero, pero vemos que ya logró concretar la primera jugada del equipo de Guerreros de Morelia. Pelotazo por todo lo alto y va a las manos del portero. Se salva por segunda vez el equipo de Libertadores y un pelotazo nuevamente rechaza el portero de un tiro y vemos que el jugador número 9 ya venía de fuera de lugar. Tuvimos la indicación de cómo iba a ser y afortunadamente logra recuperar el equipo de Guerreros de Morelia. Un pelotazo al área grande y Villa por poco, señoras y señores, pero el portero logra contener este Eduardo Salcedo. La Villa, el número 8, le deja, le vuelve a quedar y tira desafortunadamente muy flojo a manos del portero del equipo de Libertadores. Un partido que está muy movido, señoras y señores, lo único que falta, dirían los comentaristas experimentados. Falta el invitero número 34 que no se pudo apoyar con el número 22 y pierde el balón. Sale el número 8, Mario Villamil, se apoya con Emanuel Barajas. Pelotazo a profundidad que llega a manos del portero de Libertadores. Pelotazo a tres cuartos de campo. Y sale el balón a profundidad y rechaza el portero. Una jugada fuerte que salió avante el portador de Libertadores. Un tiro solo de frente y la estrella de la humanidad del portero y nuevamente y otra vez a las manos del portero, pero ya lograron completar una jugada en el segundo tiempo el equipo de Guerreros de Morelia. Y una chilena de este número 9 que la logra tapar.